este peinado súper, súper fácil. Ya les había dejado uno anteriormente de lo que yo hago cuando no traigo como que muchas ideas o mucho tiempo de peinarme y hacerme algo así como que de arreglarme el cabello, enchinármelo, planchármelo, lo que sea. Y estos son los que realmente me sacan de un apuro siempre. Porque de verdad se ven súper elegantes y es súper sencillo de hacerlo. Yo creo que no me tardé más de 5 minutos en hacerlo. Realmente, se los juro. Ahorita lo van a ver. Entonces, el otro que les había dejado era con esa donita gordita que se utiliza y que simplemente enrollas el cabello y le haces el arreglo que tú quieras. Ahora sí que puedes hacerle una trencita alrededor, unos churritos, no sé cómo decirlo. A ese se le pueden poner diferentes cosas, por así decirlo. Obviamente a este también, pero este no lleva esa donita, así que es todavía más versátil por si algún día dices, no manches, pues me quiero hacer un chongo, pero pues yo no tengo esa mentada donita. Como pueden verlo, queda casi idéntico, con el mismo volumen, con todo, pero no tienen que utilizar absolutamente nada de donas, de nada. Simplemente lo básico que es una donita, una liga y pasadores. Así que si quieren saber cómo recrear chonguitos sacapuros, continúen viendo el video. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan presionando el botoncito que está abajo que dice suscríbete. También presionen la campanita que está a un lado para que puedan estarles llegando notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Y pues así están al pendiente de lo próximo que les voy a estar compartiendo, ¿sale? Por aquí les voy a estar dejando todas mis redes sociales para que también vayan y me sigan por allá. Y ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es cepillar perfectamente el cabello y hacer una colita alta de caballo. Con la donita que vamos a estar aplicando, a mí esta en especial me da 3 vueltas. Entonces, en la última vuelta la voy a dejar a la mitad solamente y como pueden ver queda exactamente nada más en las puras puntitas. Queda como si fuera una especie de ondita, por así decirlo. Y eso es lo que vamos a comenzar a darle forma, la forma que ustedes quieran hacerla de ladito, y vamos a ir colocando pasadores hasta darle el aspecto deseado. También pueden sacar unos gajitos de cabello a los lados o en la parte de arriba o lo que ustedes quieran, eso ya es totalmente de cada gusto. Y por último, para perfeccionar el peinado y que no se nos salgan esos cabellitos recién nacidos indeseados, vamos a poner un poquito de spray, que este en especial tiene un olorcito algo fuerte y es por eso que hice mi cara de fuchi. Terminado, de verdad, como pudieron verlo, es súper, súper fácil. Obviamente el cómo quede y todo ya dependiendo de ustedes, como que la forma que le quieran dar, si no les gusta a lo mejor tan grande, se pudiera decir. Ya vieron que pueden hacerlo un poquito más chiquito dependiendo de cómo vayan agarrando los pedacitos de cabello. Creo que es un peinado muy, muy versátil y de verdad que saca de muchísimos apuros. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este video, pero sobre todo que les sea de mucha utilidad, porque de verdad que a mí me ha sacado de un montón de apuros cuando no tengo mucho tiempo que digamos, y creo que se ve muy bonito y además elegante. Si les gustó, por favor, no dejen de regalarme una manita arriba para así saber que sí les gustan como que peinados facilitos y todo, porque pues yo no soy estilista, no soy realmente muy pro que digamos en cuestión de peinados, pero claro que hay ciertos peinados que obviamente los tengo que aprender porque los hago en mí y son los que me sacan de apuros y se ven muy bonitos en cabello largo, en cabello corto, en lo que sea. Y yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Bye!